Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. Comenzamos a transitar juntos esta hora de radio para celebrar la vida, el respeto por los derechos humanos y las bellas utopías de ayer, de hoy y de siempre. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación, tu programa de cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar, porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Sumate a nosotros en la AM1010. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La vida, siempre la vida, de Luis Raúl Calvo, con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nuevamente acá en la AM1010 Onda Latina, con Generación Abierta en Radio, para compartir juntos una hora con literatura, arte, educación, también entrevistas en vivo. Si querés tomar contacto con nosotros, puedes hacerlo llamando al 4372-2841, 4372-3061, a nuestro correo electrónico generacionabierta@hotmail.com, a nuestro Facebook de Generación Abierta y a nuestro Twitter de Generación Abierta. Ante todo, feliz día a todos los trabajadores y trabajadoras por este día que, bueno, recuerda también la necesidad de seguir defendiendo, ¿no es cierto?, todos los intereses y las necesidades de la gente que día a día trabaja continuamente tratando de llevar el pan para su casa. Mientras esperamos a Nora, que está por llegar, les comentamos que el viernes próximo, en el ciclo literario Antonio Liberti, vamos a realizar un nuevo encuentro. En este caso va a ser el encuentro número 552. Nos van a acompañar los poetas Elena Garritani, Víctor Cuello y Rubén Balseiro. En Poeta en el Recuerdo recordaremos a Roberto Glorioso, querido amigo y poeta recientemente fallecido. La semana pasada, justamente acá en nuestro programa de radio, comentamos acerca de Roberto, sus datos biográficos, su recorrido por el arte, compartimos algunos de sus poemas. También tendremos algo muy importante, que va a ser un diálogo que Adriana Gaspar, curadora del espacio de arte del Café Montserrat, va a mantener con Olga Reni, quien fuera esposa de Alberto Rizzo, un destacado plástico argentino y que falleció hace algunos años. Era un habitué muy importante, aparte de nuestro café literario, concurría todos los viernes, una persona que, aparte de ser un gran artista, un gran ser humano. Así que se está inaugurando el miércoles, a las 19 horas se está inaugurando una muestra homenaje justamente en el espacio de arte Café Montserrat, y eso va a ser el miércoles 19 horas, y el viernes a las 19 horas Adriana Gaspar va a mantener este diálogo con Olga Reni. Por otra parte, tendremos la presentación del libro de Roberto Romeo Di Vita, que lo tengo acá en mis manos, se llama Se fue cayendo de a poco y otros cuentos, editado
recientemente, salió en marzo de 2018 por La Luna Que, Cultura en Movimiento. Tendremos, en este caso me tocará a mí tener un diálogo con este autor, que es poeta, narrador, ha publicado libros de cuentos, libros de poesía y novela. Y acá está llegando Nora Nardo con la invitada del programa de hoy, acá en Generación Abierta en Radio. Ahora la vamos a presentar. ¿Y qué más? Tendremos una performance también. Ya lo hemos comenzado a realizar hace 2 años. Cada tanto hay una performance, por algún performe que son invitados de Adriana Gaspar. Y en este caso nos va a acompañar María Alejandra Chaliú. Así que tendremos un encuentro nutrido, como ustedes verán, con muchas actividades. Esperemos que, como de costumbre, sea del agrado de todos. Siempre lo que nos interesa es poder compartir arte, cultura, desde nuestra propuesta, y por supuesto que sea participativa para todos. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo está? Muy bien, buenas noches. Costó llegar, ¿no? Costó llegar porque, si bien no hay gente en la calle, tampoco hay autos y no había autos de taxis. Claro. Me costó encontrar un taxi, estuve bastante bajo la lluvia, como la canción. Uh-huh. Y, pero bueno, ya llegamos justo para empezar, para saludar a nuestros oyentes en el día... El día del trabajador, ¿no? Del trabajador. Traje algunas cosas para anunciar, justamente, no anunciar, pero bueno, recordando este día. Por ejemplo, lo que había dicho Agustín Tosco. Uh-huh. Dice, para que todos juntos, trabajadores, estudiantes, hombres de todas las ideologías, de todas las religiones, con nuestras diferencias lógicas, sepamos unirnos para construir una sociedad más justa, donde el hombre no sea lobo del hombre, sino su compañero y su hermano. Bueno, Agustín Tosco fue un líder sindical de Luz y Fuerza, que tuvo al mando muchas luchas obreras, y por eso estuvo perseguido, preso, y claro, bueno, murió muy joven. O sea, porque este es un día, como yo decía un poco al comienzo, por un lado, bueno, estamos celebrando el Día del Trabajador, de la Trabajadora, y también recordando esta necesidad, ¿no?, de que los trabajadores puedan seguir teniendo sus derechos, ¿no es cierto? Claro, ¿no? Para continuar, sí, para poder, evidentemente, llevar el pan a su casa, ¿no? Es un día que todo, que el mundo celebra, pero para conmemorar a los mártires de Chicago, uh-huh, ¿no es cierto? Es un día internacional, así denominado, un grupo de sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados, claro, en 1886, sí. No sé, ¿ya lo estuviste hablando? No, pero lo hemos comentado, sí, otros años. Por eso, en Estados Unidos, pero siempre es bueno recordarlo, sí, sí, ¿no? Porque si bien ha mandado muchos WhatsApp hablando del trabajo digno, de la importancia de trabajar, y también hay WhatsApp que tienen algunos videos con respecto a lo que pasó justamente en aquella época, en 1886, nos parece interesante, relatando la historia, recordar que estos trabajadores demandaban la reducción de la jornada laboral a 8 horas, uh-huh, ya que solían trabajar hasta 16 horas diarias. Ante la presión de los paros, el presidente de Estados Unidos, Andrew Johnson, promulgó una ley que establecía las 8 horas de trabajo diario. Sin embargo, el sector empresarial decidió no acatarla, por lo que los trabajadores de la ciudad industrial de Chicago iniciaron una huelga el 1 de mayo. Un movimiento liderado por Albert Pearson junto a más de 80.000 trabajadores. Fue calificado como indignante e irrespetuoso y como un delirio de lunáticos poco patriotas. Para los que lo criticaban, el pedido era lo mismo que pedir que se pague un salario sin cumplir ninguna hora de trabajo. Este conflicto se extendió a otras ciudades y terminaron parando más de 400.000 obreros, uh-huh, en 5.000 huelgas simultáneas. Tanto el gobierno como el sector empresarial creían que estaba ante el inicio de una revolución anarquista. La fábrica McCormick de Chicago
no reconoció la victoria de los trabajadores y el 1 de mayo la policía disparó contra los manifestantes en las puertas de la empresa. Los días siguientes murieron más trabajadores, hasta que el cuarto día estalló una bomba contra las fuerzas policiales en un suceso conocido como el atentado de Haymarket. El 21 de junio comenzó el juicio a 31 obreros, acusados de haber sido los presuntos promotores del conflicto. Condenaron a dos de ellos a cadena perpetua, uno a 15 años de trabajos forzados y cinco a la muerte en la horca. Estas ocho personas se convirtieron en los mártires de Chicago y en su conmemoración se declaró que el 1 de mayo sería el Día Internacional del Trabajador. A mí me gustaría nombrarlos, porque habla uno de los mártires, pero tienen nombre y apellido. George Engel, tipógrafo, 50 años. Adolf Fischer, periodista, 30 años. Samuel Fielden, obrero textil, 39 años. Albert Parson, periodista, 39 años. Luis Lin, carpintero, 22 años. Michael Shaw, tipógrafo, 33 años. August Pitt, periodista, 31 años. Y Oscar Niv, vendedor, 36 años. Muy bien. Bueno, vamos a ir al primer tema musical. Ya tenemos a nuestros invitados. Así que ahora, luego el tema musical, vamos a presentarlos. Nos va a acompañar Pablo Milanés. Adelante, por favor, Leandro. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él. Con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo. Los cinco minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en sí. Quedó destrozado, suena la sirena de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. El SAME te está llamando.
Si sos médico y querés sumarte a salvar vidas en el servicio de emergencias que es modelo en el mundo, postulate en buenosaires.gov.ar/SAME. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Seguimos en la AM1010 Onda Latina con Generación Abierta Radio. Habíamos escuchado a Pablo Milanés en esta hermosa versión que hace de Te Recuerdo Amanda, ese emblemático tema de Víctor Jara. Recordamos que Pablo Milanés es un cantautor cubano, nació en el año 1943, y tuvimos la suerte de tenerlo acá en nuestro país en momentos muy lindos, ¿te acordás? Con los comienzos de la democracia. Sí, yo fui a los recitales junto con Silvia. Maravilloso, ¿no? Rodríguez, bueno, Víctor Heredia, bueno, la gente de Clan, una maravilla, sí. Bueno, nos acompaña Antonella Saivane. ¿Qué tal, Antonella? Bienvenida, un gusto como siempre. Encantada de estar en la mesa con estos dos grandes poetas, Cristálamo, Nora Nardo, en la Radio Onda Latina. Antonella nació en su casa materna del barrio La Paternal, en la ciudad de Buenos Aires, hija de inmigrantes españoles e italianos. Escribir siempre ha sido uno de sus dones y lo ha hecho desde su escuela primaria, alentada por sus maestros. De la década del 80 ha realizado diferentes cursos: relaciones humanas, historia de los barrios, pintura en telas, bisutería, artesanía. Ha participado de talleres literarios en el Centro Cultural Ricardo Rojas y en otros espacios culturales. Fue incluida en la antología Café con Letras, La Revolución de la Palabra, Vuelta a Casa Editorial y Artes Gráficas en el año 2013. Antonella Saivane ha publicado Memoria de los Días, Ediciones Dan en Buenos Aires 2003, La Casa de Tus Sueños, Ediciones Dan Buenos Aires 2012, y este libro que tenemos en nuestras manos, Libres de Culpa y Cargo, publicado el año pasado, en 2017, también por Ediciones Dan. Bueno, hemos podido disfrutar acá en el programa y también en el Café Literario Antonio Aliberti, de sus cuentos, de sus relatos, que a veces están relacionados desde la ficción, ¿no? Desde la imaginación, y también con cosas de su vida, ¿no? Sí, de que ha tocado vivir. Cosas reales y más ficción, que uno, a medida que lo va haciendo, lo va inventando también. Claro, y a partir de ahí se va pensando. Sí, pensando lo que puede salir. Lo que puede ir uno elaborando, ¿no? Sí, exactamente. Y cuando uno termina justamente de elaborar ese texto, ¿cómo hace? Porque, por ejemplo, los poetas, cuando dejamos un poema, generalmente terminamos, digo, un poema, a veces queda, pero es muy común que a los días uno vuelva, se fije a ver si hay modificaciones, hacer alguna corrección. Claro, sí. En el caso suyo también vuelvo a leer varias veces el escrito para ver si está bien o corregirlo. Claro. Actualmente está yendo a talleres literarios. Sí, casualmente ahora estoy haciendo un taller literario los días miércoles con el doctor, con el profesor Matiucci. Ah, Matiucci, sí, conocido. Es un grupo de 8 personas, pero en realidad somos muy compañeras y en realidad tenemos una afinidad muy grande. Eso es muy importante, ¿eh? Sí, es muy importante porque son chicas que escriben muy bien, ¿eh? Uh-huh. Eso que son adultas, no hay ninguna jovencita. Claro. Pero escriben muy bien. Bueno, sí. ¿Qué nos va a hacer escuchar? Bueno, voy a leerle El Alto Precio. Del último libro, ¿no es cierto? Sí, el libro último libro, sí. Adelante. A pesar de los años transcurridos, se sigue debatiendo el tema. Parece ser que la memoria a veces se desvanece y todo vuelve a cuestionarse. La lucha de Rodolfo Walsh Pintuina obra fue intensa, y escritor, periodista, consagrado por varios libros publicados como Operación Masacre, ¿Quién mató a Rosendo?, Los oficios terrestres, Caso Satanosco, Un oscuro día de la justicia, entre tantos otros.
Hace muchos años, leí Operación Masacre, ese libro que escribió en 1957, me marcó por su profundidad y la valentía en su denuncia. Recuerdo los párrafos que decía, algo así: no puedo, ni quiero, ni debo renunciar a un sentimiento básico, la indignación ante el atropello, la cobardía y el asesinato. Tanto entonces como ahora, creo que el periodismo es libre o es una farsa sin términos medios. A medida que me adentraba en las páginas, sentí un escalofrío por todo el cuerpo, pues sabía que todo este su relato era verídico. Él se encargó de forma paciente y minuciosa de investigar a los protagonistas y encontró con civiles fusilados en el basural de León Suárez. Algunos de ellos no estaban implicados. Implicados en nada. Me sentí conmovida, pero me dejé envolver por el paisaje hasta llegar a destino. ¿Qué pasa, Omar? A mí me parece que se confundió de relato. No me confundí. Un alto precio, acá. Ahí. No, qué vergüenza. Vamos. Suele pasar estas cosas. Muy pocas consiguieron escapar de la suerte. Walsh, fiel a sus ideas, se puso su vida a relatar este acontecimiento siniestro pero real. Pero su final, o encuentra escribir carta a la Junta, a carta abierta a la Junta Militar, donde denuncia los hechos atroces de la dictadura militar y les pide detener los secuestros y las muertes. Luego fue silenciado. Lo secuestran en la esquina de Entre Ríos y San Juan, mientras se dirigía a un buzón a dejar copia de esa carta abierta hoy. Esa carta abierta. Hoy hay una placa en ese lugar para que su muerte no sea olvidada. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonios en momentos difíciles. Carta abierta, uno de mis escritos a la Junta Militar en el marzo de 1977. Su hija y su nieta siguen luchando para que se abran los archivos y se sepa en qué lugar están los restos del escritor ante una deuda pendiente. Qué bueno. Muy buen relato. Qué buen relato, y aparte recordar a Rodolfo Walsh, que fue uno de los grandes escritores y periodistas argentinos, ¿no? Que bueno, integra la lista de 30.000 desaparecidos, lamentablemente. Sí, ¿no? La verdad que leer el libro de este masacre es terrible. Toda su narrativa está imbuida de, entre otras cosas, ¿no? Digo, hay un compromiso importante en usted. Siempre hay cosas de denuncia que usted marca muy bien. Acá aparecen, ¿no? En otros relatos, en otros cuentos. Muchas veces, sí. La verdad que trato de leer para interiorizarme de algún episodio, ¿no? Uh-huh. Para poder transmitirlo pues en el libro. Claro. O disfrazarlo un poco también. Uh-huh. Sí. Y sí, algo de fantasía también hay que poner, ¿no? Sí, los escritores se inventan. Claro, claro. Bueno, se está acompañando Paco Pepe Díaz Alejo, presidente de la Fundación Oeste, colaborador permanente de la revista Generación Abierta. Un gusto, Paco, nuevamente tenerte acá con nosotros. Un gusto para mí también, a pesar de que creo que hoy la voz mía no va a ayudar mucho, estoy muy afónico, pero bueno, la verdad es que no, y me queda bien estar afónico porque me conmueve al escuchar a Antonella lo que lee de Rodolfo Walsh,
lo que Luis Raúl Calvo dice de los 30.000 y luego me dicen, no eran 30.000, eran 7.990. Y si hubiera sido uno, ya, ¿no? Bueno, claro. Y entonces ya se acaba la afonía y empiezo a gritar porque me pongo bastante nervioso. No es un problema que pase solamente acá. Hace unos meses, 24 creo, ¿no? Un poco menos. En un artículo de Generación Abierta hablaba de los 80 años de la muerte de Federico García Lorca. Así es. Y de las cunetas y de la memoria histórica y de los ministros que continúan diciendo que se les acabó el curro de la memoria histórica y de que qué sé yo, y que como hay plata todo el mundo va a reclamar. No, la verdad es que en este momento no sé si eso lo he escuchado en España o en Argentina, pero bueno, yo venía a hablar de otra cosa. Venía a hablar de que en mayo, en el 17 de mayo, se va a inaugurar una exposición, ya lo dije aquí, es una exposición en un centro cultural, la exposición La Luna Congelada, que se compone de dos secciones. Por una parte, la parte poética, gráfica y pictórica de Rocco Incardona, y por otra parte las ediciones de Fundación Oeste, que se han realizado desde el año 2004. Se va a dar a conocer, como ya dije, la obra de Rocco Incardona, Cuerpo y Libertad, de Adriana Gaspar, que publicó Fundación Oeste en 2016, donde, bueno, Adriana Gaspar dice que en tanto en Argentina, el país que vio crecer a Incardona, como en España, donde Incardona desarrolla su labor artística, dice Adriana Gaspar, quizá a mi criterio la más trascendente, las dictaduras silenciaron las voces de quienes más tarde fueron sus sobrevivientes. O sea que es una cosa bastante generalizada. Esto seguramente estrechó los lazos entre los artistas que se quedaron en su país de origen y los que migraron, haciendo un entrecruzamiento entre ambas naciones e instalando a espaldas del régimen un movimiento cultural artístico clandestino que se retroalimentó a través de las fuerzas y el deseo de libertad que esperaba, de libertad que experimentaban cada uno de los individuos. En lo referente a otras ediciones realizadas por Fundación Oeste, se encuentran las obras, y ya no es por orden alfabético, sino además de actualidad, de Angeli, de Héctor Miguel Angeli, que nos... Bueno, vengo ahora de depositar con su familia sus cenizas en General Rodríguez. En fin, de Héctor Miguel Angeli, desde sus comienzos hasta el casi póstumo que se presentó en noviembre del año 2017. Bueno, hemos tenido muchas cosas, aparte de una gran amistad con él. Él ha creado situaciones escénicas. Recuerdo la paralela acá, sí, que estuvimos haciendo obra de teatro. Será porque yo también ingresé al país como un exiliado, pero yo no era el exiliado, los exiliados tampoco eran mis padres, éramos náufragos de la Guerra Civil Española, ellos. Yo nací en París, me nacieron, no me esperaban ni me buscaban, pero llegué. Y después llegué a Argentina con 14 meses y formando parte de una compañía teatral que la integraban mi madre, mi padre, mi abuelo la había creado con su esposa. Él estaba en Argentina en relación con gente de teatro, y la forma de que pudiéramos entrar y no ir al hotel de migrantes, sino a la esquina de la calle Victoria y Salta, encima del Imparcial, allá está, acabo de pasar ahora con un auto por allá, y bueno, y no ir al hotel de migrantes era pasarnos por comediantes. Bueno, yo sigo siendo un poco comediante, un mucho comediante. Una cosa, Paco, para los oyentes, este evento se va a realizar el 17 de mayo y 18, ¿puede ser? No, vamos a ver. Se va a celebrar dos eventos.
Uno el 15 de mayo. 15. A 280 kilómetros, 70 kilómetros de Madrid hacia el norte, en la capital de la provincia de Palencia, en Palencia, en la librería Ateneo. Y en él además van a intervenir dos personas que casualmente, o no tan casualmente, llegan a España. Una es Celia Fischer, de la que Fundación Oeste publicó el libro de poemas No están en el viento y Bajo el terebinto. Y además va a estar otra persona muy vinculada a al grupo de Generación Abierta. Generación Abierta, que como todos saben, es una publicación declarada de interés cultural en la Ciudad de Buenos Aires por la legislatura del gobierno de la Ciudad Autónoma en el año 2000, dedicada a letras, artes y educación. Y precisamente por la transversalidad de la poesía, el arte y la educación, vamos a dar a conocer, aunque no lo editó exactamente Fundación Oeste, un libro de Alicia María Neira, Cosa de Locos, Acuarelas Manicomiales. Dice Luis Raúl Calvo que le parece muy creativa la composición de las historias que lindan entre el relato y el cuento. Continúa diciendo en las palabras preliminares de este libro que pinta muy bien Alicia Neira con sus acuarelas ese mundo interior tan frágil y oscuro de los pacientes psiquiátricos. Inclusive señala las dos últimas historias que tienen que ver con hechos de nuestra sociedad en el siglo XX para mostrar efectivamente que la locura no tiene muros fijos. Por otra parte, de ese mismo libro, Graciela Maturo opina que en las acuarelas Alicia Neira alcanza esa visión y la expresa de un modo original. Es creación literaria y habla de personajes del libro como Daisy, Josefina, Margot. Celia Fischer añade: la locura es espacio tan temido donde hay tanta verdad que preferimos negar o huir. Esto también es el hombre, y es el hombre que mejor expresa hacia afuera la indefensión, que es la de todos y cada uno. Esta es la verdadera intemperie del ser humano, no es la fácilmente intelectual. Y así continúa Alicia Orsini, en fin, continúa Verbeglia sobre este libro diciendo: celebro con esta fotografía que presumo acompaña al contenido de Cosa de Locos, los relatos que allí se resumen y que tienen doble virtud. Bueno, de alguna manera están recordando algo que yo escuchaba de poeta y de locos, todos tenemos un poco. Uh-huh. Y después, dos días después, vamos a complementar en Madrid con las dos mismas personas, y además de las personas vamos a poner la obra, vamos a exhibir en vitrinas, ya no de escultura ni de pintura, sino de edición gráfica, ejemplares de estos últimos 25 años de la revista Generación Abierta, donde todo entra, todo cabe, todo se integra en arte, en educación, en poesía. Bueno, va a ser un evento con muchas actividades. Trataremos de hacerles llegar desde allá. Sí, sí, vamos a ver de qué forma establecemos contacto. Trataremos de hacerles llegar el testimonio y hacerles llegar el contacto para esto. Yo, aparte de todo, he venido a saludarles, a despedirme. Me voy el próximo sábado 5 de mayo para España. Pero no se hagan muchas ilusiones, porque el día 18 de octubre vuelvo a Argentina, y estaré el viernes 19
en la última sesión de Café Literario de octubre y en la primera y tercera de noviembre. Para cerrar el ciclo. Pero igual vas para cerrar el ciclo. No nos adelantemos, vas a estar el 4 igual. El viernes 4 vas a estar ahora. El viernes 4 de mayo pienso estar. Claro, Bueno, no se sabe nunca a dónde llega uno y a dónde no llega. Pero yo pienso estar. Sí, claro que sí. Bueno, vamos a ir a otro tema musical con Pablo Milanés y seguimos conversando con nuestros invitados. Adelante, Leandro. Bueno, muy bien. Yo pisaré las calles nuevamente. De lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada, me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos. Y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda, cantará con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente, lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. El SAME te está llamando. Si sos médico y querés sumarte a salvar vidas en el servicio de emergencias que es modelo en el mundo, postúlate en buenosaires.gov.ar/SAME. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Bueno, escuchamos, no a Pablo Milanés, pero bueno, era una sorpresa. Escuchamos a Joan Manuel Serrat. Se escucha muy por abajo como un coro de Pablo Milanés. ¡Qué maravilla! Pero bueno, el tema sí es de Pablo Milanés, y él lo ha hecho, bueno, lo ha hecho popular. Pero me parecía interesante escuchar este tema justamente en la voz de otro de nuestros grandes artistas, ¿no? De Joan Manuel Serrat. Amado, Claro. Bueno, tenemos mensajes de Gladys. Saludos a todos ahí en la radio. Muy buen programa que están haciendo. Bueno, muchas gracias, Gladys. Alicia manda saludos a Paco y Antonella. Muy buen programa el día de hoy y feliz día. Muchas gracias, igualmente. Antonella, estamos con su último libro y queremos que nos lea otro de sus textos. ¿Cuál va a ser? Bueno, Marcos Castro sueña. Ah, bueno, adelante. Saliendo apresurada del banco, pues no quería llegar tarde a mi trabajo, me tropecé con un señor que me miraba con asombro,
Levanté la mirilla, la vista y creí conocerlo, pues me recordaba a un compañero de años atrás. Me sonrió y dirigiéndose a mí me preguntó, ¿usted es Antonella, la hermana de Esther? Sí, le contesté. Él me dijo, soy Marco Castro, el vecino de la paternal, hijo de don Francisco. Mi papá cantaba en el coro del Teatro Colón. Muy cortésmente me invitó a tomar un café en el coleccionista para recordar tiempos pasados. No me pude resistir y mi apuro se transformó en una conversación agradable. Volvimos a la adolescencia cuando sus padres nos regalaban las entradas para ir al Colón. Allí escuchamos y veíamos al maestro Daniel Barenboim dirigiendo con maestría a los músicos y nos maravillamos con las bailarinas ver la puesta en escena de diferentes ballets. Marcos Castro estaba allí. Su sueño era ser director de la orquesta. Estudió varios instrumentos para empaparse de las técnicas que se requería y presentarse en el concurso del Teatro Colón. Vos quedé tranquila, no hay problema. En los libros pasan estas cosas. Ve. Vi en su rostro mucha tristeza. Me comentó que había llegado hasta la última instancia del concurso y que había aprobado junto con otro postulante. Ahí eligieron a otro concursante que era el hijo del señor secretario de Escultura. Por lo tanto, ya se sabía de antemano quién sería el futuro director. Su sueño se convirtió en una quimera. Al preguntarle por su vida en la actualidad, respondió, soy viudo hace varios años con dos hijos que me protegen y me respaldan para seguir adelante, con algunos proyectos que a su tiempo se van cumpliendo. Enseño música en la institución muy conocida como Manuel de Falla. Vuelco mi saber y amor a las futuras generaciones que se deleitan tocando algún instrumento, y eso me conforma el espíritu. Sigo siendo un maestro exigente y perfeccionista. Nuestro encuentro duró más de 2 horas de paz. Me pareció que el tiempo se había evaporado. Contenta me despedí y al hacerlo me dijo que tenía 2 entradas para ir al Colón a ver Caballería Rusicana y Pagliacci, que gustoso sería poder compartir conmigo la velada. Asistí con una sonrisa. Muy bueno. Cuéntele a nuestros oyentes, Antonella, cómo se hace a sus jóvenes 94 años para estar tan activa, tan creativa, tan imaginativa. Yo misma me doy actitud mental positiva, aunque no, que muchas veces también tengo bajones, pero trato de, la vida es ir adelante y hay que saberla llevar. Qué bueno lo que dijo. Usted sí. Misma se da, eso es maravilloso. Sí, sí. Sí, ella se da actitud mental positiva, claro. Y aparte, cuando uno le pregunta, bueno, ¿te quedás en tu casa? ¿Estás aburrida? ¿Qué decís? No, yo nunca estoy aburrida. Claro. Muy bien. Bueno, recibimos saludos de Gladys Cepeda, felicitaciones amigos. Bueno, igualmente para vos, Gladys. Elena Barile dice, el trabajo es salud, felicidades. También para vos, Elena, nuestros saludos. Nos saludan también Daniel Quinteros, Elisa de Gistani, gracias como siempre por compartir, Elisa, nuestras publicaciones culturales. Mariel Monente, Néstor Chepterrap, Lía Gutiérrez, Cristina Pizarro, Daniel Quintero, dije, ya lo repetí, Daniel Galloso, Paco Rizzo y a Diana Gaspar. Bueno, yo tengo más saludos. Adelante. Al Cira Orsini, Susana Dopazo, Noemí Maglioca, Marta Ramírez, Oscar Subía, Celeste Inglada, Alicia Tomás, Liliana Corredera, Bea Tango, Lidia Nardo, Cristina Dingón, Cristina Rando,
Martín Hausemer, Santo Gómez, Esther Seijas, Rubén Garro, Miriam Kassman, bueno, entre otros. Muy bien. Y Alcira Drago, que también me parece importante. Bárbaro. El próximo 8 de mayo a las 18 horas en el Instituto Patria se va a presentar el libro Desgarros. Es el último libro de nuestro amigo José Musnik, poeta y narrador argentino, radicado hace muchos años en Francia, con quien fundamos el grupo Travesías Poéticas, ya hace unos años, junto a José Tallarico, Elena Erimendi, Emilio Portalé. Este libro se va a presentar, como decía, en el Instituto Patria, va a ser a las 18 horas, y la dirección del Instituto Patria es Rodríguez Peña 80. Va a acompañarlo a José, es un libro de poemas de Jarro, lo va a acompañar Cecilia Labor, que es una actriz conocida, Elsa Osorio, escritora novelista, y Carolina Massa, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Juan Carlos Manukian, el director de ediciones SICUS, que es la editorial por la cual se publica este libro, también va a estar presente. Así que, bueno, le deseamos lo mejor a nuestro amigo José Musnik. Vamos a ver cómo hacemos, porque coincide con nuestro programa de radio, para de alguna forma poder estar, no poder allí, estar allí y saludarlo. Exactamente. Y compartir también algo de eso en nuestro programa de radio, ¿no? Claudia de Oz, Carola Martínez, entre otros, también Liliana. Bueno, mucha gente ha escrito para saludar por este programa, por el día. Así que no quiero olvidar de a todos, pero bueno, son muchos. Bueno, ¿podemos saber, compartir el último texto? Chismes de barrio, de Antonella Saivane. Chismes de barrio. Llegando a casa, luego de hacer las compras en el supermercado, me asombré a ver tanta gente en la cuadra, por lo que traté de enterarme por los vecinos lo que había sucedido. Rápidamente el chisme del barrio recorrió los oídos y lengua de varios parroquianos. Parecía un folletín de novela. Me explicaba Ángela, la vecina del edificio de al lado, que había habido un griterío terrible en el departamento del quinto piso del inmueble de color verde oscuro. Con todo lo que tenía que hacer en casa, me quedé oyendo todos los comentarios acerca de ese episodio. Atónica, escuchaba el drama de esa familia. La señora Delia Chávez vivía en el departamento del quinto piso con su esposo e hijos. Una mujer muy atractiva, simpática. Su esposo, Gustavo López, reconocido oftalmólogo, especialista en glaucoma, tenía un consultorio en la clínica en la zona de la Recoleta. Salía muy temprano para ir a atender a sus pacientes internados y luego se dirigía a su consultorio, así como lo hizo esa mañana del martes. Pero cuando estaba en el camino, su automóvil se descompuso, por lo que decidió llamar para suspender el consultorio y las urgencias derivarla a su colega, el doctor Davinson. Se dirigió al mecánico de confianza y el mismo revisó el motor y le informó que debía cambiar un repuesto y eso demoraría varias horas. Se dispuso a tomar un café para ir a casa a merendar con su señora. Y así lo hizo. Al llegar a su departamento, le llamó la atención que la puerta estuviera sin llave. Despaciosamente, sin hacer ruido, quiso sorprender a su compañera de toda la vida. Y al entrar al dormitorio, espantado, vio a Delia en la cama, junto a Eduardo, su mejor amigo de la infancia. Sin mediar palabras,
Gustavo se dirigió a su placar a buscar un revólver y terminar con la vida de los traidores, a los que llamaban los abogados emoción violenta. Los gritos se escuchaban en todo el edificio y el encargado, al ver la escena, se abalanzó sobre el doctor López y pudo arrebatarle el arma. Los amantes corrían desnudos por las escaleras y el vecindario, conmovido, no paraba de hablar y filmarlos. El doctor López hubiera preferido que esa mañana su auto no se detuviese. Ojos que no ven, corazón que lo siente. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Antonella, me han llegado comentarios que está trabajando en un próximo libro. Oh, no sé, ya. ¿No? Ya. Bueno, tiene para un próximo libro. Sí, no. Sí, tiene varios relatos para. El próximo estaría, digamos, lo que tengo que pasarlo. Pero tiene cualquier cantidad de cuadernos escritos, la verdad. Ajá. Pero no, ya con estos tres estoy satisfecha, ya son 94 pirulos. No, pero ¿por qué? Si justamente no, usted sigue en plena actividad. Claro, está escribiendo. Y esto le hace muy bien a usted. Sí, no, tenemos un buen profesor que con su consigna uno lo hace volar por él, ¿no? Claro, le da esa posibilidad, ¿no? Sí, con las consignas que le imparten. Siempre. Sí, que me imparten y ahí uno, bueno, vuela para el lado que quiere, lo sentimental, lo tétrico, todas esas cosas que uno puede variar en el escrito. Claro, qué bueno es tener un buen docente, ¿no? Porque sí, es fantástico, Pablo, sí, muy bien. Y aparte es una excelente persona, lo hemos invitado acá a nuestro programa. Sí. Estuvo en la presentación del libro de Antonella. Estuvo en la presentación del libro. No. Sí, muy buen muchacho, la verdad. Y bueno, la consigna este año, como todos... La última consigna es así que. Así que. Ajá. Así que está para pensar. Claro. Ya la pensó, sí, ya la pensó. Sí, ya la pensé y ya la redacté también. Ella lo que hace es un relato por semana. Piensa, lo piensa primeramente dos o tres días, después lo escribe y bueno, y ahí lo va revisando. Claro. Así que va, este año ya también va a varios relatos, porque es uno por semana, y más todos los que tiene, así que tiene un próximo libro para publicar. Sí, esto veremos, si Dios quiere. Acá ha estado una compañera tuya también presentando un libro. Ah, sí, María Victoria. Sí. Excelente amiga y compañera. Y muy buen libro también. Ay, el libro fantástico, escribe como los dioses. También es importante, bueno... Todas las compañeras escriben divinamente bien, la verdad. Es un grupo muy lindo. Y yo encantada de estar ahí. Pues una señora nos ofrece su casa y allí vamos todos los miércoles. Bueno, eso es importante. El grupo siempre ayuda a crecer. ¿Sabés qué decía Galeano? ¿Qué decía? Yo creo que fuimos nacidos hijos de los días. Porque cada día tiene una historia y nosotros somos las historias que vivimos. Qué bueno, qué bueno. Tuvimos un inconveniente hoy con el bloque de artes visuales, un problemita técnico con el pendrive, pero bueno, esperamos solucionarlos para el próximo martes. Una entrevista muy linda que Adriana le hizo a Claudio Breyer por el evento de performance, así que si Dios quiere el próximo martes lo pasaremos. Bueno, buenísimo, sí, hay que pasarlo porque, bueno, estuvo bárbaro, todos los comentarios fueron excelentes. Sí, magnífico, ya hemos compartido en mis Facebook particulares, he compartido el video en el cual hay una síntesis de las diferentes performances que realizaron los performers y aparte fue un evento con muchísima gente en un lugar muy, muy cálido, en la zona de Caballito. Así que el martes próximo, solucionado este problemita técnico. ¿Qué pasa estas cosas a veces con los pendrive que nos traicionan? Bueno, no importa, pero no tenemos a la persona que nos puede de nuevo exactamente. Hablar. Bueno, Antonella, ha sido un gusto que nos acompañe. El gusto ha sido mío estar en esta mesa tan agradable
los escucho todos los martes, allí muchas veces reunida con unas amigas mías, y así que conversamos de todo, el gusto de ustedes, de los poemas, los entrevistados, toda una maravilla, la verdad. Es una hora que nos llena el alma, el corazón, escucharlos. Bueno, y que siga creando, ¿eh? Así va trabajando en el próximo libro. Si Dios quiere, será lo que Dios quiera. Bueno, hasta muy prontito. Bueno, gracias. Gracias a todos, a Radio Latina, a Leandro, gracias. Bueno, estamos cerrando el programa, y ya comenté lo del café literario, ya anuncié que vas a recordarlo al querido Roberto Glorioso. Así es. Y nos vamos yendo. Nos vamos recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias, Leandro, como de costumbre, y nos encontramos el próximo martes. Muchas gracias.